del otro lado. Y vamos a empezar a hablar con ellos primero que nada. Hola María, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hace falta que diga que es senadora por Provincia de Buenos Aires y todas esas cosas? No, no hace falta, ¿no? No sé. Estoy en este momento esperando que se inicie un acto por 5 nuevos bajos niveles en La Matanza sobre la Ruta 21, cosa que nos va a venir muy bien. Mira qué bueno, no sabía nada de eso. Sí, viste, a pesar de la pandemia, se sigue trabajando. Te quiero preguntar un poco por la caravana del 17 de octubre. Ajá. ¿Cómo la ves? Yo te diría que no me preguntes solo de la caravana, o te voy a responder primero por el acto. El acto de Felipe Vallés, el acto que va a tener además un componente también virtual, porque no todos van a poder ir a la caravana. Entonces lo importante es que llenemos esa virtualidad. Ese 17 de octubre tiene que estar plasmado en ese espacio como si fuese el 17 de octubre de hace tantos años. Ya ahora no me acuerdo cuántos eran. 35. Estamos muy ansiosos de demostrar en ese escenario virtual. Cada persona tiene que elegir un avatar, buscar el lugar donde se quiere ubicar. Esto impide que haya trolls, digamos. Así que tenemos que, la capacidad es para 1.000.000 de personas. Necesitamos llenar como si fuese la plaza, como si fuese la avenida 9 de Julio en el acto del 22 de agosto. Bueno, tenemos que demostrar cuántos somos los que estamos en este momento recordando ese hecho histórico del 17 de octubre y defendiendo este gobierno nacional y popular. Tiene ese contenido este acto y bueno, y ya que nos han provocado tantas veces, como si la calle ya no fuese nuestra, va a haber también un componente de caravana desde distintos sectores que vamos a estar acercándonos. Vamos a dejarlo claro, la consigna es no bajarse de los autos, solo caravana, solo en auto. No, es con todo el cuidado del mundo, porque tenemos que demostrar que somos personas muy serias. Necesitamos cuidarnos. Estamos viendo cómo este virus no cesa, avanza, así que no queremos después tener ninguna consecuencia en relación a habernos desentendido de eso que hay. ¿Cómo? No, te escucho muy lejos, perdóname si te piso. Vamos de nuevo, ¿qué me decías? Yo te escucho, a ver. Ahí te escucho medio lejos, pero bueno. Me decías, termina la idea. No, eso, que no tenemos que aflojar en esto que es el cuidado de cada una de las personas. No es el cuidado además nuestro individual, sino de quienes están alrededor nuestro. Cada persona que se contagia además propaga los contagios, así que tenemos que tener muchísimo cuidado. Te pregunto, ¿qué sentís cuando lo ves a Macri aparecer y decir los disparates que dijo en televisión nacional y que la justicia no le diga nada? Digo, porque más allá de lo que uno puede decir como periodísticamente, me parece que hay cuestiones que lindan lo judicial y que son graves, ¿no? No te entiendo bien, ¿eh? Estoy con... A ver. Hola. Que ahí me escuchás, pará, vamos a intentar. ¿Qué sentís cuando lo ves a Macri hablar con la liñandad que habla en televisión nacional? Ahora te escuché perfectamente. Y la verdad, lo primero que me nace decir es que es un caradura, un irresponsable, no quiero seguir avanzando. Estamos viviendo una situación muy compleja. Esto que dijo después Alberto Fernández, se tiene que dar cuenta que el haber duplicado el sistema sanitario fue responsabilidad de este gobierno después de toda la destrucción del sistema sanitario que vivimos en los 4 años en que gobernó Macri. Y el esfuerzo enorme que se hizo, nosotros tenemos en estos momentos altos niveles de contagios, tenemos cifras que nos alarman,
que bueno, que nos da muchísima tristeza, porque cada uno de esas personas que integran un número de fallecidos son en realidad personas. Así que es ese dolor de estar perdiendo, que incluso a veces son personas que conocemos, ¿no? Amigos o compañeros, compañeras, sería mucho más si no se hubiese empezado la cuarentena en el momento que se empezó. Así que tenemos que ser conscientes del alto nivel de contagio que tiene esta pandemia y saber que todo lo que se está haciendo en estos momentos es con un estado absolutamente endeudado, un estado que sufrió un ajuste muy muy difícil de recomponer. Pero bueno, a pesar de eso, un esfuerzo enorme para que se recomponga. Aparte de eso, es el acto que en un momento va a empezar, ¿no? Generar mayor cantidad de obras públicas, que es lo que le da posibilidades a la gente de vivir mejor, pero también de seguir generando trabajo, y eso significa también seguir dando respuesta a la gente. Eso de la pandemia, claramente está claro el mensaje de lo político. Cuando sentís que le dice a Cristina que prácticamente con ella no se puede hacer nada y que Alberto debería desprenderse de Cristina porque es lo que dio a entender, ¿qué sentís como dirigente nacional y popular? No, mejor que atienda cómo se están desprendiendo de él un sector del PRO, ¿no? Que se ponga a pensar eso. Así que nosotros desde el peronismo y desde el Frente de Todos seguimos con la unidad que pudimos construir, y en esta unidad vamos a seguir. Y además que entienda que si Alberto está en la presidencia es porque Cristina supo dar ese paso al costado que nos permitió tener un frente electoral todavía mayor, y de eso Alberto sabe, conoce, y no son políticas antagónicas. Acá no, esta unidad no se divide. Lo que se está dividiendo es la oposición en estos momentos, porque saben que con Macri pierden. Así que creo que él se tendría que dar cuenta de esto. Una definición concreta: con Macri pierden, me dijiste, lo dejo registrado, con Macri pierden. María Regalo, sí. Le pongo abajo. Pero más vale. Y cuando había que estar acá, además, la gente lo registra también. Te pregunto, ¿qué pasó en el Consejo del Salario? ¿Una parte de la CTA estuvo de acuerdo con el acuerdo que se firmó y otra parte no? La verdad que a veces me haces preguntas. Yo todavía no sé qué pasó en el... Estoy con tanto trabajo que no pude ver todavía las noticias, así que no te sé responder. La verdad, bueno, te lo digo con sinceridad. Sé que la respuesta, digamos, a ver, lo que sí sé decirte, porque sé, en esto lo hemos estado conversando con Hugo, todavía estamos muy lejos de poder recomponer el salario de la manera que se necesita, pero estas son las posibilidades que tenemos hoy en día en nuestro país. Así que tenemos que seguir reforzando la posibilidad de recomponer la economía a través de recomponer la producción y reflotar todo lo... la fuga de divisas que tuvimos durante esos 4 años fomentadas desde el gobierno. Tenemos que entender que lo que está listo para expropiar, para exportar, hay que exportar. Tenemos que seguir generando ingresos en nuestro país para que nuestro gobierno nacional y popular pueda darle mejor respuesta a la gente. De eso sí te puedo decir que estamos en estas condiciones. Te voy a complicar la vida. Te llevo al 2022. La cosa se da más o menos como ahora, complicada, con una cuestión política difícil, pero te preguntan, María, ¿le damos la candidatura de nuevo a Axel para gobernador? ¿Cuál sería tu respuesta? Ah, sí, ¿por qué no? Claro que se la damos. Por supuesto que se la damos. Bien. Se la damos porque venimos trabajando fuertemente en la provincia. Pero lo otro, además, que tenemos que entender esto que yo te decía antes de la situación en la que estamos. Tenemos que entender que la crisis económica es a nivel mundial, es internacional. Este es el tema. Lo que sí tenemos son gobiernos que actúan de diferente manera ante una misma crisis. Y en nuestro país tuvimos ATP, que ayudó a más de 300.000 empresas a que no despidan a los trabajadores y trabajadoras. Tenemos todavía
la IFE, tenemos todavía un Estado que está pensando en que la crisis no tiene que caer sobre la espalda de los más vulnerables. Que es lo que debe hacer siempre, ¿no? Exactamente. Pero vos fijate que estábamos todos enamorados, decían que se estaba borrando la grieta, que esto era inédito, el 80% de imagen positiva de nuestro presidente, hasta que dijo, Techín no puede despedir, hasta que dijo, tenemos que improvisar lo que está pasando con Vicentín, hasta que se dijo, bueno, que necesita una parte extraordinaria de quienes tienen grandes fortunas. Ahí es donde la grieta aparece nuevamente. Eso es lo que nos divide, cómo consideramos nosotros que tenemos que ejercer la solidaridad y el Estado organizando a la sociedad. Eso es lo que le corresponde al Estado, organizar la forma de convivencia de la sociedad, y para eso necesitamos una patria más justa. La derecha, los medios hegemónicos se la pasan diciendo Alberto está débil. ¿Cuál sería tu respuesta? Que no está débil. Que viene marchando y que además no está débil, porque lo que lo fortalece es la coherencia. Listo, no tengo lo que es difícil lo que es difícil es la situación internacional, no vuelvo a decir la de nuestro país, pero la situación internacional. No eso tengo nada que agregar, María. Cerrar como vos quieras, porque a mí me dejaste sin palabras. No tengo más nada que agregar. Cerrar como vos quieras, porque me dejaste sin palabras. Bueno, no. Me parece que tenemos que fortalecer este 17 de octubre, que tenemos que ser eso que dije, un millón o más de un millón, y que tenemos que pegar ese grito tan fuerte, ¿no? De viva Perón, carajo, otra vez más. Qué grande, no hay mejor manera de cerrar. Una pregunta personal, no podemos contar nada, solo contestame sí o no. ¿Te gustó el videito que te mandé ayer? ¿Te gusta cómo va quedando eso? Sí, me encantó. Me encantó, muy bueno, te lo dije. Te lo dije, muy bueno. Para que la gente sepa que se viene algo, estamos trabajando en algo lindo, María es parte de todo lo que nosotros hacemos y la queremos como tal, así que te gustó. Sí, muy bueno. Se nota que hay... Tiene buena estética y tiene iniciativa. Prepárense porque dentro de poco la van a ver arraigada en otro laburo más. No, más trabajo, no, por Dios. Te necesitamos como el agua de cada día. Un beso grande y te queremos mucho. Hasta luego, un beso grandote.